están viendo a través de Chiquén VIP. Hoy me vine a una gran inauguración de Mojitos Lounge Bar acá en la puerta, así que me ven por eso, algo cubierta. Estoy arrancando, señores, con las inauguraciones. Ya me están sacando de mi casa, me están sonsacando. Pero bueno, aquí estoy en esta gran inauguración. A Jordi, a Nordi, a José también, que ha sido maravilloso. Les deseo todo lo mejor. Así que ahora este lugar está completamente inaugurado para que vengas a la puerta a disfrutar de ricos mojitos y muchos cócteles más. Pero antes quiero agradecer también a mi gente de Topanga. Hoy me está vistiendo Topanga. Está bellísimo este vestido. Gracias a Topanga. Y por supuesto también los accesorios de Andreina Materán. Gracias, Andreina. Peluquería Rose, que hoy tengo cambio de looks. Estoy un poco más rubia. Gracias a ellos. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo con muchas personalidades de acá de la puerta de nuestro estado. Así que primero que nada, vamos a conversar con los dueños de Mojitos y ustedes van a estar viendo imágenes de este lugar que se hace ameno, es bastante acogedor, es bien rico. De verdad que me gustó muchísimo para venir a compartir un cumpleaños. Bueno, toda esa información nos los van a dar estos socios maravillosos de acá, de Mojitos Lounge Bar. Bueno, ahorita estoy con los socios, ya lo estoy haciendo más tipo entrevista, pero es que este lugar está maravilloso, se presta, atrás ustedes pueden ver el lugar y el ambiente. ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias, de verdad que Chiqui, encantado de tenerte acá, de verdad que bienvenida. Gracias a ti, vente más para acá, estos muchachos, yo les digo, no se pongan nerviosos, hoy de verdad que Dios les bendiga y que vengan muchísimas cosas mejores, de verdad que el lugar está bastante ameno. ¿Cómo surge Mojitos? Bueno, Mojitos surge realmente este año, una idea de que mi socio el año pasado tenía previsto sobre eso. Y bueno, este año realmente lo llevamos en pie. Es decir, que empezó más o menos, hey Jordi, mira, yo quiero un lugar donde compartir en la puerta. La puerta todo el mundo dice, está creciendo. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido bien, a Chiquén VIP. Bien, bien, bueno, contento y bueno, emocionado por este sitio. Un sueño hecho realidad y bueno, para que algo diferente en la puerta, que la gente pueda venir, compartir, tomarse un mojito. Eso es lo que estamos procesando, los mojitos. Los mojitos, pero también hay cócteles y hay muchísimas cosas más que ustedes también van a poder disfrutar acá, ¿o solamente va a ser coctelería? No, realmente hay otros licores muy buenos acá que también pueden disfrutar acá, aparte del mojito. Pero nuestra especialidad es el mojito, como tal. Okay. Es importante decirles que pueden seguirlos a través de las redes sociales, que es @mojitoslounge. ¿Cuáles son los días que van a estar abiertos? Cuéntenos un poco, ¿todos los días o solamente los fines de semana? No, de los domingos hasta los jueves. Okay. De los domingos hasta jueves. Martes y miércoles son los días que va a estar cerrado. Va a estar descansando, entonces quiere decir jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y lunes también? Bueno, viene mucha gente a la puerta. ¿Quieren darle un ambiente diferente, José? Sí, eso fue lo que quisimos dar acá en la puerta. Ese ambiente diferente donde la gente pueda pasar un rato agradable, venir con tranquilidad, tomarse un buen cóctel, ya que realmente acá en la puerta no contaba con un espacio como este. Bueno, intentamos hacer todo lo posible para llevar un buen producto y así como también un buen espacio donde el cliente se sienta a gusto y agradable. Bueno, ya lo dijo todo, ustedes tienen que venir a pasarla bien. Además, queremos saber esas metas que se vengan, ¿se puede convertir en un lugar para comer también o solamente quieren ustedes esta parte nocturna y de qué horas van a estar abiertos? Bueno, más adelante sí vamos a estar con comida. Okay. Y el horario de las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Una, máximo dos. Bueno, quiere decir que hasta que el cuerpo aguante. Así es, bueno, hasta que el cuerpo aguante. Realmente hasta la una, yo creo. Bueno, aquí estamos, señores, en Mojitos Lounge. Recuerden la puerta a las redes, @mojitoslounge, para que los busquen allí inmediatamente en su Instagram. Y bueno, van a pasar muchas cosas interesantes. Así que vénganse para acá, para la puerta, a disfrutar de este lugar que es de hoy, señores. Está completamente aperturado. Qué bueno encontrarme al señor Ricardo y la señora Laura de Cordillera Hotel, gerentes. Bienvenidos a Mojitos.
¿Qué le dicen a José? ¿Qué le dicen a toda esta gente que además viene de Cordillera? Bueno, para nosotros es un orgullo realmente que todas aquellas personas que se han formado en nuestra empresa puedan tener esta opción y realmente considero que tanto José Gregorio como Jordi son emprendedores. Y como emprendedores les doy muchas felicitaciones y realmente una gran recomendación, que son excelentes personas y que todos vengan a disfrutar este hermoso lugar. Es que va a ser genial porque la gente que va a venir a hospedarse en Cordillera Hotel también busca lugares donde pasarla bien, de repente también disfrutar de mojitos. Por supuesto. Bueno, lo que dijo Laura es cierto, estamos realmente, aparte que bien impresionados, muy orgullosos porque se formaron, todos estos muchachos se formaron en Cordillera, tienen una buena escuela, son personas muy emprendedoras, así que no dudamos del éxito que va a tener este sitio. Y por supuesto que en Cordillera los seguiremos apoyando y les enviaremos a nuestros huéspedes para acá. Bueno, ya lo saben, ¿no? Cuando vayan a Cordillera, de una vez lo van a enviar para acá para Mojitos Lounge Bar. Aquí estoy con un grupo, a ver, de personas que vinieron a disfrutar de esta inauguración de Mojito. ¿Cómo está, señor Javier? Excelente, de maravilla, de verdad, bastante contento, bastante feliz con la inauguración de Mojito, ya que Jordi es como un hijo para mí y bueno, la alegría es bastante grande. Qué bueno verlos acá, de verdad. ¿Cómo estás, Nordi? También de Cordillera, aquí hay gente de Cordillera, además también socios. ¿Cómo ves todo este ambiente que además está agradable, verdad? Todo bien, gracias a Dios, esperando la gente para que disfrute de un buen ambiente aquí en este lugar, hecho exclusivo para ese tipo de personas que les gusta disfrutar una noche bien buena. Y bueno, por acá hay otras personas también que nos están acompañando, les desean todo lo mejor desde acá de Mojitos Lounge Bar. Y estoy en esta mesa que es muy agradable porque incluso tuvimos la oportunidad de estar en los 15 de ella, sí, con Pechiqui, con mi productora. Bueno, qué bueno conocerlas acá en Mojitos. ¿Cómo está, señora? Muy bien, muchísimas gracias, Chiqui. ¿Ha parecido el lugar? Aquí a la puerta, pues, excelente lugar. Necesitamos en la puerta un sitio así como este, de pasarla bastante bien. De pasarla bien, está conversando aquí con la amiga. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Valecillo. Señora Carmen, usted fue la que entonces la que le dieron las gracias. Ah, que estuvimos allí escuchando esas bonitas palabras. ¿Qué le parece el lugar? Bueno, me encanta, primero que nada porque es algo que le hacía mucha falta a la puerta, ¿verdad? Es algo distinto. Y bueno, y sobre todo por la amistad cercana que tengo con José Gregorio y con Jordi, pues bueno, le deseo lo mejor. Y bueno, yo sé que van a tener muchas bendiciones. Bueno, ya lo saben, desde esta hermosa familia de la gente de la puerta, de verdad que hay bendiciones para ti y para toda la gente de Mojitos. Y nos secuestramos a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Mi amor, felicitaciones, que ya eres mamá, una niña bellísima. Bueno, y feliz de estar aquí en mi tierra, en mi pueblo. Bueno, yo me encontré por ahí, no puedo decir dónde me encontré a Francisco. Yo le dije, Francisco, vamos a la inauguración de Mojito. Por publicidad. Y a ese lugar no le voy a dar publicidad. Pero qué bueno tenerte acá. Les recuerdo que Francisco es actor, aparte de ello, es animador. Y bueno, y estás haciendo muchas cosas interesantes y qué bueno encontrarte acá en Valera. Ahorita estoy haciendo, bueno, ando escapado por la situación, para nadie es un secreto la situación de Venezuela por la que estamos pasando y el trabajo se paraliza. Ahorita estoy haciendo El Rey David, estoy haciendo Maléfico y Caspián, estoy grabando un programa de televisión, estoy firmado con una televisora nacional y estoy grabando Activa tu Recreo, que ya está a punto de salir. ¿En qué canal? TVs. Bueno. No van a creer ustedes que soy de un color, yo solamente soy artista, actor, animador y estoy trabajando en pro de nuestro país porque amo Venezuela y la verdad que no me quiero ir de mi país. Bueno, eso es lo importante y además que estás haciendo lo que te gusta. ¿Cómo están esas obras de teatro? Aunque tú mismo lo estás diciendo, las circunstancias del país, pero estás de paseo, estás con tu familia y ¿cómo ves este lugar que es Mojitos Lounge? Mira, vamos a ver, con la primera pregunta, con las obras estupendas, nos salimos de viaje, viajamos a
fuera de Venezuela y el público súper receptivo, nos va súper bien, un elenco, unos compañeros de trabajo muy atentos, muy, muy hermanos, ¿no? Y contento porque, bueno, estoy viendo que aquí en mi pueblito vamos para adelante con lugares bonitos como este, Mojitos Lounge. La verdad que, bueno, deseo lo mejor para sus dueños y que la gente de aquí de Venezuela venga, de Venezuela no, de Trujillo, estoy ya reseteado. Bueno, no, y no creas, porque también nos vemos por canal de YouTube y que también pueden vernos de cualquier parte, siempre las redes están manejando, ahora estamos abarcando bastante y es verdad, toda la gente de Venezuela, toda la gente que nos pueda ver, recuerden acá en La Puerta, que es un lugar muy emblemático de Venezuela, de verdad que La Puerta, el clima es muy rico. Es un pueblito hermosísimo, si nos están viendo de Maracaibo, ustedes los maracuchos saben que aquí todos ustedes pertenecen aquí a este pueblo hermoso. Y bueno, yo tenía bastante años sin venir para acá y la verdad que está hermosísimo, el clima estupendo y ahora con este sitio nocturno de acá pues mucho mejor. Bueno, ya lo saben, seguimos con más desde acá y de verdad que el clima está increíble. Son las mujeres lindas, ahí aquí sentadas y ya yo me siento, vale. De verdad que está muy rico. Mucha gente si se está preguntando si estoy tomando mojitos, no. Recuerden que estoy recién casi dada a luz, entonces la gente después me regaña por las redes sociales. Aquí estoy con estas chicas que sí están disfrutando. Hola, ¿cómo estás? Excelente, disfrutando de Mojito Lounge Café. Ella además la conozco también de Cordillera. ¿Cómo es tu nombre? Bianca Quintero. Carmen Salcedo. Dolmaris. Josefina. Josefina, que es amiga de los socios. ¿Qué te parece Mojito? Ay, bello, está muy, o sea, así, agradable. Así que aquí en La Puerta se afecta algo así, ¿me entiendes? Y además que viene mucha gente de toda Venezuela. Sí, muy bonito, de verdad, muy bonito. Felicitando aquí a mi vecino José, a Jordi, de verdad, bien bonito. Dolmari, ¿qué te pareció Mojito? No, espectacular, de verdad, un lugar diferente acá en La Puerta donde se puede venir a disfrutar, así como están viendo, de una manera calmada, relax, con la familia, con los amigos, excepcional el lugar, de verdad que sí. Y es que se ven riquísimos y así como se ven esos mojitos también está muy rico. A ver, la señora, cuénteme, ¿qué le parece? Muy excelente, muy bonito el lugar y un ambiente muy bonito. Excelente DJ, lo máximo, lo mejor que pudo haber y de verdad lo recomiendo bastante. Ese es el DJ, Jordi, José. Nordi, José y Jordi. Estos son Nordi, José y Jordi. Bueno, aquí están todos y de verdad que la estamos pasando bien chévere. Ellos vienen de una escuela bien interesante y de seguro que la atención va a ser increíble. Aquí, señores, me despido de la barra que voy a estar pidiendo. Yo estoy pidiendo, pero no, yo me estoy portando bien, de verdad que sí. Quiero agradecer a mi gente de Topanga que me vistió, que ellos ahora se encargaron de mi vestuario. Gracias, de verdad que sí, a Yajaira, a lo más chic también, que siempre me están vistiendo. Recuerden, en plena Avenida Bolívar está Topanga, sector Las Acacias y lo más chic, que está en el Centro Comercial Plaza, en el nivel Feria. También quiero agradecer a Peluquería Rose, que Peluquería Rose tiene absolutamente todo para nosotras y el cabello. Hoy me dice cambio de look en mis fotos de Instagram, que es @chiquenvip, también van a ver todo por allí. Y también quiero decirles que mi gente, y es espectacular, mi querida gente de Andreina Materán, todo ese equipo en accesorios, todo lo que es joyerías, todo lo que es orfebrería, ellos lo tienen. Así que te esperamos allí con Andreina Materán. Puedes seguirlos por Instagram, aquí está sus redes sociales y por supuesto su número telefónico si lo están buscando. Pero bueno, será hasta otra entrega de Chiqui en VIP. Esto fue la inauguración de Mojitos Lounge Bar, que recuerden sus redes, que es @mojitoslounge, para que ustedes lo sigan en Instagram, síganlo, escríbanle y bueno, y estén allí en contacto con ellos, porque además pueden venir a disfrutar de este lugar diferente en La Puerta y que siempre todos estamos buscando qué hacemos a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Recuerden, seguimos trabajando para ustedes. Esto es Chiqui en VIP.